escuchen, Oscar Deportes, Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto, buenos días, un abrazo para todos. Aquí estamos en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Hoy es viernes, 4 de noviembre del año 2022. Y aquí estamos, gracias a Dios, para compartir como nos gusta con ustedes, hace más de 40 años, compartiendo información, comentarios, opiniones. Hoy viernes, cuando nuevamente las lluvias tienen muchos hermanos, muchos barranquilleros, muchos atlanticenses, muchos caribeños, muchos colombianos afectados por la ola invernal. Ojalá las autoridades estén atendiendo a los damnificados. La verdad no es fácil cuando se sufre con el invierno, ¿cierto? Así que ojalá las autoridades estén pendientes. Bueno, aquí estamos en Oscar Deportes, hoy viernes 4 a través de Radio Libertad, la frecuencia 600 en todo el Caribe colombiano. Un saludo para Chucho, para todos los oyentes de Radio Libertad. A través de mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, mi fanpage Oscar Deportes. Y si lo está viendo por allí el programa, like, me gusta, compartir y los comentarios que siempre hacen, porque para mí es importantísimo conocer sus opiniones. Y si es por Camerino Juniorista que lo están viendo, envíe estrellas a Camerino. Estamos por Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio, Si Soy Tiburón, Siempre Rojiblanca, Información Rojiblanca, Junior de mi Vida, La Banda del Tiburón, Punto Deportivo, Metrópolis FM.com, Junioristas de Corazón, Pasión Caribeña.com, Junior Club Hinchas, Noticias de mi Junior, Comando Tiburón, Junior de mi Alma, Fortaleza Tiburona, Tribuna Rojiblanca, Fútbol y Más Fútbol, sí señor, Char News también, sin referee, Junior Noticias y Rueda la Pelota. Bueno, sí señor, Linda está liderando las votaciones para ser la mejor futbolista del año. Linda, tremenda crack, yo. La verdad, juega mejor que muchos hombres, la verdad es esa. Ustedes saben que yo tengo una opinión sobre el fútbol femenino, que ahora me está gustando ver más el fútbol femenino que el fútbol masculino. Porque ustedes saben las payasadas que se ven en el fútbol masculino, y en Linda Caicedo, en las compañeras, no se ve eso. Ya se dedican a jugar y no a simular. Así que bien, ojalá logre ese título. Bueno, hoy es viernes, ¿cierto? La verdad que normalmente, bueno, ahorita les tengo una información, una noticia sobre mi canal de YouTube, que mucha gente lo estaba pidiendo. Giovanni estuvo trabajando todos estos días y ya está al aire, pero estamos en creando el canal, ya está al aire, pero falta mucho y lo vamos a hacer poco a poco. Así que si ustedes quieren, básicamente la idea era comenzar a enviar contenido a mi canal de YouTube, Oscar Deportes, a partir del próximo año, ¿cierto? Cuando ya estemos, por ejemplo, ya más organizados allá en el Camerino, en la sede de Camerino, poder trabajar en diferentes cosas para enviar contenido al canal de YouTube, que es Oscar Deportes. Así que, aunque vamos a seguir ajustando, está al aire, pueden ir suscribiéndose, ¿cierto? Y poner la campanita para cuando, por ejemplo, vamos a tratar, si es posible, el domingo después del partido, que ustedes puedan ver mi opinión, escuchar mi opinión sobre el partido en mi canal de YouTube. Ya les voy a mostrar Oscar Deportes. Bueno, miren, normalmente, antes de decirles que Boca Junior, la prensa argentina asegura que Boca Junior está interesado en Wilmer Dita. Sí, el mismo que salió de Junior por malo. Recuerden que hay una opción de compra de Newell's, que seguramente efectiva va a ser, y está jugando bien Wilmer Dita. Bueno, normalmente, cuando Junior va a jugar partido común y corriente de campeonato normal, pues lógicamente yo vengo acá con ese optimismo, con esa energía positiva. Lógicamente ese optimismo y esa energía positiva que me produce ver lo que está haciendo Junior, ¿cierto? Lo que viene haciendo Junior, normalmente lo que hace el equipo, cómo juega el equipo, qué logra el equipo, qué aspiraciones tiene el equipo, ¿cierto? Uno, pues lógicamente, porque como siempre he dicho, la opinión
Definitivamente yo la formo, y es con base a lo que yo comento sobre lo que hace Junior, es sobre eso, sobre lo que hace. Porque con lo que dice, sí, es importante tener en cuenta lo que dice, ¿cierto? Porque normalmente cuando se dicen cosas, siempre son flores para el equipo, y más si vienen de los directivos, de los dueños, del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿cierto? Ellos pues siempre van a estar echándole flores al equipo, que vamos con todo, que vamos a ser campeones, que vamos, que la Junior es tu papá, en fin, todo eso, ¿cierto? En estos momentos, no sé, pero yo estoy, y yo estoy igual que la mayoría de las personas, porque el domingo Junior arranca una competencia importantísima, y el técnico nos acaba de decir que el equipo no está preparado para competir, ¿cierto? Que no está preparado para competir el Junior de Barranquilla. Hace poco dijo que el fútbol frente a la Unión Magdalena había sido mediocre. Después dijo, antes de iniciar o antes de viajar a Bogotá, que la situación de Junior era una vergüenza. Están en estas instancias. Lógicamente que yo comparto eso. Yo comparto eso, que el hecho de frente a la Unión sí fue fútbol mediocre en primer tiempo. Y que es una vergüenza, sí es una vergüenza que Junior, de acuerdo a la inversión, pues esté en esta para estaba en esta para clasificar. Pero bueno, se clasificó. Entonces, tenemos que hacer fuerza, ¿cierto? Hacer fuerza a los junioristas, tu papá, con todo, para que Comesaña no tenga razón el domingo. ¿Sí? Para que no tenga razón Comesaña el domingo. Entonces, esto es lo que yo voy a comentar hoy y voy a leer sus opiniones. ¿Qué podemos esperar del Junior el domingo frente al Pereira, cuando el técnico, que ya lleva más de 12 partidos dirigiendo, que estuvimos de acuerdo que llegara a reemplazar a Juan Cruz Real porque conocía la afición, conocía el medio y era ganar terreno, y ahora dice que no está preparado el equipo? Eso lo dijo en el Medellín también cuando era técnico, ¿eh? Recuerden que dijo, no tenemos ropa para eso, y al final terminó saliendo del Deportivo Independiente Medellín. Entonces voy a hablar sobre eso. ¿Qué podemos esperar nosotros? O sea, que queremos lo mejor para Junior. En la rueda de prensa habló del 5-4-2 que jugó el Pereira frente a Millonarios, que le ganó a Millonarios en Bogotá, lo alabó, lo destacó, lo aplaudió. No sé si de pronto eso fue lo que él intentó hacer, lo que había hecho el Pereira. Entonces vamos a hablar sobre eso. Sobre eso, voy a opinar sobre eso. Porque es la verdad me siento un poco raro, porque va apenas a comenzar la competencia de la liga y el técnico que tiene que darnos confianza, que tiene que darnos certeza de que el equipo puede competir y tiene con qué, ha dicho que el equipo no está preparado. Entonces vamos a la pausa y voy a comentar algunas cosas que estuve ayer anotando para comentárselas hoy. Pero antes les recuerdo que el Centro Comercial Buenavista es el centro comercial de los barranquilleros. Entretenimiento, moda, sabores, compras, cultura. Buenavista es el centro comercial de los barranquilleros. En Buenavista siempre, siempre hay un motivo. Centro Comercial Buenavista. Y recuerde, Mental Rub de Laboratorio Borges, para toda clase de malestares musculares, cualquier malestar muscular, para la práctica deportiva antes, durante, después, el problema del manguito rotador, el codo, el cuello, aquí el estrés que produce la declaración de Comesaña, Mental Rub, dolor de cabeza, Lucho María, Mental Rub de Laboratorio Borges, no se deje confundir, ¿cierto? Vamos a la pausa. Yo siempre he dicho que en Junior las cosas suceden así, no se esperen que suceda. Juan Cruz Real tenía contrato vigente, se fue. En Junior no es una cadena, no está amarrado ningún técnico porque tenga contrato. Y no estoy diciendo que saquen a Comesaña. Lo que yo quiero decir es que, ¿qué pasaría si se cumple lo que vaticina Comesaña, que el equipo le va a ir mal porque no está preparado?
pensando en el próximo año, porque la declaración, no sé qué es peor, si el planteamiento de Comesaña, si las declaraciones de Comesaña después del partido. Vamos a la pausa y ya regresamos en Oscar Deportes. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien. Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En sus obras, recuerde, utilice el único... Recuerde este mensaje importante. Hasta el 30 de noviembre, hasta que termine el mes de noviembre, usted puede aprovechar el 70% de descuento. 70% de descuento. Descuento del 70% en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla, recuerde, 70%. Vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Yo hago mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina, llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este solecito, voy a llevarles agua a esos muchachos que trabajan duro. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Edúcate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información, Instagram, @Corporación del Prado y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930, extensión 2807. Vigilado Supersubsidio. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana, 15 minutos en Oscar Deportes, en Oscar Deportes, ahí está. Canal de YouTube Oscar Deportes, insisto, estamos en prueba, ya está al aire, estamos en prueba, pero pueden ir suscribiéndose
O sea, y activar la campanita. Ya la idea es que entre ya en firme el próximo año, pero vamos a seguir haciendo pruebas. Por lo pronto el programa se va a subir todos los días al canal de YouTube. Bueno, Alexis Márquez, que renunció a Jaguares, está dentro de los candidatos para dirigir a Once Caldas. Mire, antes del partido de Millonarios, de Junior, las miradas todas críticas, me incluyo los periodistas también, estaban dirigidas casi en su totalidad a los jugadores, al rendimiento de los jugadores. No sé, la gente poco hablaba de Comesaña, ¿cierto? Poco hablaba de Comesaña porque se entendía que él lo habían traído, una situación complicada para lograr dos objetivos inmediatos, los logró. Entonces siempre era que los jugadores no rinden, que los jugadores no juegan bien, en fin. Pero lo que ocurrió el domingo frente a Millonarios produjo que se girara las miradas hacia Julio Comesaña. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de Comesaña por el planteamiento que escogió para el partido con Millonarios y por lo que dijo, no sabemos qué es peor, si el planteamiento o lo que dijo. Porque estamos hablando de eso, pero no podemos olvidar los jugadores. Ese es un tema que ahorita voy a tocar, ¿cierto? Por ejemplo, Pajoy parece que ya le dieron la carta que no va a renovar, igual Uribe y otros jugadores más. Entonces, ya no se está hablando tanto de los jugadores. Seguramente se habla, pero no como antes. Y ahora todas las miradas, todas las opiniones están dirigidas al técnico Julio Avelino Comesaña. El equipo regresó ayer de Bogotá. Algunos reclamos, sin faltar respeto, lógicamente. Julio atendió a una fotografía para un niño con su madre. Mario Sebastián Viera atendió el Heraldo. En fin. Pero como lo de Bogotá es una cosa, era la Copa Fair Play, y esa se perdió. Cuando le dicen al técnico en la rueda de prensa, profesor, la gente piensa que Junior regaló la copa. Lógicamente que no se quiere decir, cuando alguien expresa eso, cuando piensa eso, que Junior le dijo, no, toma, Agamero, toma, te regalo la copa. No. Es por la forma en que se trató de disputar y ganar la copa. No era la forma ideal y se la puso fácil ante un equipo que es el equipo que mejor juega en Colombia. Ahora también está jugando muy bien el Pereira, el rival de Junior el próximo domingo. Entonces todas las miradas, todas las opiniones van dirigidas a Julio Avelino Comesaña. Repito, ahorita voy a tocar el tema de los jugadores, ¿cierto? Entonces, como dije comenzando el programa, normalmente cuando Junior va a jugar un partido y sobre todo cuando va a iniciar una competencia que te da premio como el título y Copa Libertadores a la fase de grupos, entonces yo siempre estoy, vamos Junior, estoy confiado Junior, vamos que hay que meterle. Junior es un equipo que invirtió mucha plata, un equipo que tiene que ser competitivo. Eso ahora yo no lo podría decir. Y a propósito de Copa Libertadores, recuerden que hay cuatro cupos para la Libertadores, que es lo que tiene que aspirar equipos como Junior, más por la inversión que por lo que se contrató, que al final no ha dado resultados, ¿cierto? El primer cupo ya es para Nacional. Ya para Nacional, campeón del primer semestre, porque no sé, se burlan, no nos burlamos de Nacional, que está eliminado. Nacional tiene Copa Libertadores asegurada para el próximo año. Entonces, primer cupo la Libertadores, fase de grupo directo, campeón del primer semestre, ya en Nacional. Segundo cupo directo, fase de grupo, campeón del segundo semestre. Tendría Junior que ganar el título, ser campeón para asegurar Copa Libertadores, fase de grupo, porque la fase previa y el otro cupo para la Libertadores, que ya no es fase, y el otro cupo lo tiene ya el cuadro de los Millonarios, que aseguró ya fase previa. Y el cupo que quedaría sería por reclasificación, y ahora mismo Tolima, que no está jugando, le tiene casi 11, 12 puntos al Junior, de ventaja.
Entonces tendría Junior que sumar bastante para intentar ser campeón, y si no es campeón, pues lógicamente superará en puntos a Tolima o a los otros equipos que están por encima de la reclasificación y asegurar fase previa como primer reclasificado. Porque Junior está asegurando ahora Copa Suramericana, ¿cierto? Entonces, Copa Suramericana, sí, hay unos dólares, correcto, es un torneo internacional, pero casi que es un premio de consolación a donde clasifican muchos equipos, pero muchos equipos están clasificando, inclusive la Libertadores y la Suramericana. ¿Por qué? Porque el negocio está en la transmisión de los partidos. En la transmisión de los partidos está el negocio de la televisión ahora mismo. Ahora mismo ahí está el negocio. Entonces, hoy, ¿qué puedo decir yo? ¿Cierto? ¿Qué puedo decir yo antes del partido frente al Pereira? Después de lo escuchado, después de lo visto. Que ojalá Comesaña no tenga razón el domingo y Junior gane. ¿Sí? Que Comesaña lo que dijo no sea así. Porque es que yo no sé cómo un técnico puede decir que el equipo no está preparado cuando el encargado, el responsable de prepararlo es él. Comesaña es el encargado, ya tiene más de 12 partidos. Lo que sucede es que, con lo, recuerden lo que yo les he dicho aquí con mucha frecuencia, él a veces habla como si fuera en cuerpo ajeno, como si ya él haber clasificado a la final de la Copa del Play y haber clasificado como clasificó, raspando como los Estudiantes Malos, ya cumplió. Ya yo cumplí, ya. O sea, que él clasificó a la final con un equipo que no está preparado. Y clasificó a los cuadrangulares con un equipo que no está preparado. O sea, que todo lo que logre el equipo ahora es porque Comesaña es un técnico fuera de serie. Entonces, insisto, los junioristas, Junior, tu papá. Entonces tendríamos que decir, vamos Junior, tu papá, aunque no estés preparado. Y ese mensaje llega a los jugadores. Y ese mensaje llega a los jugadores. Dirá, los jugadores vienen acá, pero yo escucho al profesor, a mi técnico diciendo que no estamos preparados. Entonces, ¿él qué ha hecho? ¿Cierto? Y estoy seguro que lo que dijo de Rosero, que lo responsabilizó prácticamente de la pérdida del título, eso afecta al camerino. Eso afecta al camerino, porque ya lo había hecho con Deosa. Julio está muy reflexivo, puede ser la edad. ¿Por qué no salió en la rueda de prensa cuando Viera se equivocó varios partidos y Junior perdió por los errores de Viera a decir en la rueda de prensa, es que no puede ser que un arquero se equivoque así y nos haga perder los partidos? La ropa sucia se lava en casa. Entonces, lo que dijo Julio en la rueda de prensa, antes que ayudar a un equipo que no está preparado, ahora le puso otra mochila encima, que es la incomodidad y el malestar y la inseguridad de los jugadores que no sienten que están su técnico a muerte con ellos. Porque Junior viene jugando mal. Inclusive con Comesaña no ha jugado bien. Creo que el único partido que jugó bien fue contra Millonarios. Contra Millonarios, precisamente en el partido de ida de la final de la Copa del Play. Jugó bien. De resto, Junior, resultado, por Viera, ¿cierto? Pero él no decía que el equipo no estaba preparado. Decía que había que luchar, que el equipo estaba bien, que estaba trabajando. O sea, no quiero pensar que el técnico de Junior esté convencido que ya él cumplió. Que ya él cumplió y que, pues, lógicamente, él, ya, listo para la foto, listo, ya, yo cumplí con un equipo que no estaba preparado, un equipo lleno de lesionados. Así es fácil. Cuando gano con 9 jugadores lesionados, yo soy un buen técnico, porque con 9 jugadores lesionados, yo gano. Pero cuando pierdo, es que tengo 9 jugadores lesionados. La verdad que no es el mismo Julio de antes, ¿eh? No es el mismo técnico de antes. O sea, lo que decía Fabio Poveda, que en paz descanse, fuego en el corazón, no sé qué le pasó a Julio. O no sé qué le está pasando. Ahora está muy reflexivo.
Voy a llamar a Giovanni para que me haga un favor aquí, porque aquí se me movió un poquito el computador. A ver si me ayuda acá, Giovanni. Porque siempre me ocurre esto. Entonces, yo les digo, crucemos los dedos, vamos a orar los creyentes, o lo que usted crea, para que un equipo sin preparación, que no está preparado, gane el domingo. Y después el miércoles contra Millonarios, que el partido sea en la noche aquí también, sigamos orando. Crucemos los dedos para que un equipo que no está preparado, sí, gane. Ahora, todas esas cosas que están pasando en Junior, la incomodidad de la afición, eso Huachar lo palpa. Alguna vez se equivocó, que dijo, vayan, no van al estadio, vayan a los estadios, la gente se fue para los estaderos. Pero él, y usted lo de Juan Cruz Real, él trajo a Juan Cruz Real y Fuad estaba a muerte con Juan Cruz Real. ¿Qué pasó con Juan Cruz Real? Se fue. Él lo había traído y él lo sacó. Ahora Julio Comesaña no lo trajo, fue Char. No lo trajo, fue Char. Lo trajo fue Antonio Char, el presidente. Bueno, el presidente no, directivo. Con el visto bueno también de Alejandro y Arturo, si no estoy mal, de los otros Char dueños del equipo. Pero el Comesaña debe saber, porque él conoce la afición de Barranquilla. A ver si Giovanni me viene a colaborar un poco acá, por favor. A ver si me corrige acá, porque no me aparece la forma en el computador. Él debe saber, Comesaña, como dice el Tigre Mono, mi amigo el Mono Correa, en Junior cuando dicen sí es no. Trata de, porque no puedo cerrar esto para abrir la otra, que lo que pasa es que se me cierra ahí, no sé cómo es, mira para ver. Entonces, en Junior cuando se dice sí es no y cuando dice no es sí. Entonces, que Comesaña no dirija los cuadrangulares pensando en que él, ya yo cumplí, ya los clasifiqué a la final, salvé la final de la Copa, ya los clasifiqué a un equipo sin preparar, los clasifiqué a los cuadrangulares, ya yo estoy listo para la foto, ya tengo contrato hasta el 31 de diciembre, porque él debe saber que en Barranquilla eso no es así y en Junior no es así. ¿Por qué? Porque ahora las miradas que estaban dirigidas casi en un 90% hacia los jugadores que no han rendido, ya voy a hablar de los jugadores, ahora esas miradas giraron y ahora las miradas están en Julio Comesaña, que es el responsable de que el equipo esté bien. Que el equipo esté preparado. O sea, él dice que no tiene nevera llena, entonces los productos que tiene Junior en la nevera son ya con fecha, están vencidos, como vi ahí en el programa del doctor Barreto. O sea, fecha vencidos. Sí hay en el producto de la nevera, pero están todos vencidos. Entonces, el malestar es por lo que hizo el equipo, pero terminó ahora es por lo que dijo Comesaña. ¿Cierto? ¿Por qué? Hombre, porque la gente tiene esperanzas. El juniorista tiene esperanzas. Usted se imagina, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted se imagina a los juniorista que trabajan en Bogotá. Los hinchas de Millonarios, con toda la razón, montándose a los hinchas del Junior, no solamente porque le ganaron la Copa, sino por la presentación que hicieron y porque los junioristas, que siempre decimos que Junior es tu papá, tenemos un equipo, un papá que no está preparado. Un papá que no está preparado, imagínese usted. Y no lo dice el periodista, o lo dice el conductor del bus, o lo dice el asistente. Lo dijo el técnico, que es el encargado que el equipo esté bien preparado para esta competencia. Voy a despedir a Chucho. Chucho, hasta mañana, hasta el martes, porque el lunes es festivo. Martes seguiremos hablando también por Radio Libertad. Los oyentes los espero en mi Facebook, en mi fanpage, en todas las plataformas. Recuerden, si están viendo el programa por mi Facebook, Oscar Fuentes Jaramillo, o mi fanpage Oscar Deportes, me gusta y compartir. Y si están viendo por Camerino, enviar estrellas a Camerino. Entonces, por eso comencé yo diciendo en el programa. No, me siento extraño. ¿Qué podrá decir Comesaña? ¿Qué podrá decir Comesaña el próximo domingo después del partido en la rueda de prensa? Si gana,
¿Qué podrá decir? Ah, gané con un equipo que no estaba preparado. Si empata, no está muy preparado, pero estaba preparado para empatar. Y si pierde, ya lo dije, no estamos preparados. No estamos preparados. Entonces, arrancar una competencia de esta manera, cuando un deportista, cuando un equipo va a iniciar una competencia, lo que más necesita es solidez. Solidez, confianza, respaldo. Respaldo que debe de llegar de los directivos de Junior, que sí lo tienen. O sea, porque si algo tienen los jugadores del Junior es, yo diría que demasiado apoyo de los Char. Char estuvo hace poco allá respaldándolos, apoyándolos. Y necesitan apoyo de la afición, lo tienen. Y necesita apoyo de la prensa, y lo tienen. Lógicamente que la prensa apoya, pero no quiere decir que porque apoya a Junior no tiene el derecho a criticar cuando crea que las cosas no se están haciendo bien y destacar cuando las cosas se están haciendo bien. Criticar cuando mal, destacar cuando hacen bien. Por eso usted ve que yo nunca aparezco con camiseta de Junior, porque yo cuando vengo acá trato de ser periodista en este micrófono, en estas cámaras. Entonces, hagamos fuerza. Que el equipo que no está preparado gane el domingo en Pereira. Y va a enfrentar el equipo que mejor está jugando en estos momentos, no es Millonarios. Aunque juega bien, aunque mejoró en Alianza, en Barranca de Alianza, y mejoró frente a Junior. Claro que Junior dio la papaya. Pero el equipo que mejor viene jugando de local y sobre todo de visitante es el Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, que ni siquiera tiene la certeza si va a seguir existiendo o no va a seguir existiendo, y no me refiero por lo que está pasando ahora, que la demanda del Bucaramanga, porque ya la DIMAYOR dijo que eso no existía y que Pereira podía competir sin problemas. Está en liquidación el Deportivo Pereira. Es el rival de Junior el próximo domingo. Y el técnico es Alejandro Restrepo, que lo sacaron de Nacional por malo, dice la gente de Nacional. El Pecoso Correa, que estuvo aquí hace años, es líder del Deportivo Pereira. Y usted escucha a la gente de Pereira, al técnico Alejandro Restrepo, hablando que vamos con todo, el Castro, el goleador, vamos con todo, este equipo está para grandes cosas. Junior tendrá que pensar siempre, el aficionado, que los hombres pasan y las instituciones quedan. Pero fíjate tú que el tema de los jugadores tampoco puede pasar de agache, porque todas las miradas estén dirigidas ahora a Julio Comesaña. Julio Comesaña nos ha dado muchas cosas, se le han reconocido. Se ha equivocado varias veces, muchas veces se le ha señalado, como en esta se equivocó. Y yo estoy seguro que él sabe que se equivocó. Primero por el planteamiento y segundo por lo que dijo. Más por lo que dijo que por el mismo planteamiento, que ya de por sí era grave. Él está más reflexivo ahora, pero él no puede sacarse, ¿cierto?, del cuento, porque él es el técnico. Si el Junior da una vergüenza porque como estaba, la vergüenza le cae también a él. Si Junior juega mediocre, él como técnico tiene un equipo que juega mediocre. ¿Cierto? Si un equipo no está preparado, él como técnico no está cumpliendo con su trabajo porque tiene un técnico preparado. Él no se puede escudar porque no, yo no armé este equipo, porque él tampoco armó el equipo de Luis Fernando Suárez y mire todo lo que ganó. En cuanto a los jugadores, Junior invirtió, Junior contrató una cifra importante en jugadores. El Pasto no invirtió nada en comparación a Junior. El Pereira no invirtió nada en comparación a Junior. Jaguares no invirtió nada en comparación a Junior. El mismo Santa Fe, el mismo Millonarios, el mismo Medellín. El otro que había invertido a la par de Junior era Nacional. Y está eliminado, pero ya tiene Copa Libertadores asegurado y fue el campeón. Entonces los jugadores que llegaron a Junior, si usted se pone a analizar cuáles han justificado su presencia en Junior, tendría que ser usted muy, pero muy amable, muy amplio para decir que fulano cumplió o fulano no cumplió.
O dígame usted, ¿qué jugador ha cumplido? De acuerdo al nivel de la inversión. Porque como dije ayer, hablando del partido de Junior, Millonarios, le ganó el proceso a la inversión. Entonces yo, lo que dije cuando no había terminado el todos contra todos, lo repito ahora, en mi opinión, respetando opiniones encontradas. Pase lo que pase, si este equipo sin preparación es campeón del fútbol colombiano o no es campeón del fútbol colombiano o no se prepara en lo que resta o termina de acabarse su preparación poquita que tiene, en Junior hay que tomar decisiones. Y Fuachar es un hombre de fútbol. Es un hombre de fútbol. No sé si de pronto puede ser lo que hizo Millonarios, no sé si la afición del Junior pueda aguantar, pueda respaldar, pero algo hay que hacer. No podemos seguir. Entonces, este se queda porque tiene contrato. Este viene porque triunfa ya en tal equipo. No. O sea, el Liverpool se llevó a Luis Díaz porque lo estaban siguiendo en el 2017. No fue un golpe de suerte el Liverpool. Entonces, usted analiza la mayoría de los jugadores del Junior, porque hay sus excepciones, y usted nota que no tienen sentido de pertenencia. No tienen sentido de pertenencia. O sea, los jugadores del fútbol hoy en día en Colombia, seguramente en el mundo, pero hablemos de Colombia y hablemos del Junior, ellos se sienten en una burbuja. O sea, que ellos lo que están haciendo es por ellos. Que Junior le paga lo que le paga porque la linda cara que tienen. No, ellos los contratan y les pagan lo que le pagan porque los directivos están convencidos con el técnico de turno que con ellos la afición tendrá satisfacciones, tendrá diversión, entretenimiento, porque el fútbol, aunque ya se asegura que es una industria porque se vende cada rato jugadores, es un espectáculo, no deja de ser un espectáculo. No deja de ser, vea usted el espectáculo de Millonarios, estadio lleno, título asegurado, Copa Betplay en el bolsillo. Y candidato a ser campeón, aunque los partidos hay que jugarlos. Entonces los jugadores sí, los jugadores en Junior, ellos pierden y en la rueda de prensa dicen, hay que pasar la página. Tenemos, el cuento de los jugadores siempre es, hay que pasar la página, hay que seguir trabajando, tenemos fe. Por estar pasando la página es que se repiten las cosas. No pasen la página. Deja el libro en esa página. Márcala para que eso que está pasando no vuelva a pasar. Los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla. Entonces, el problema no es del jugador que viene a Junior. No. El problema no es del jugador que viene a Junior. Porque si yo soy, por ejemplo, Pedro Juan, cualquiera, está en tal equipo, allá triunfa, y porque allá triunfa yo lo contrato para jugar en Junior, sin la certeza, sin haber hecho el seguimiento, si es que allá triunfó, puede triunfar aquí. Porque ¿quién puede negar que Pajoy no estaba jugando bien en el Pasto? Bueno, el Vino jugó bien, se lesionó. Pajoy sí, ahora sale de Junior, ya le entregaron la página, la carta. O sea, se trae, por ejemplo, a Edwin Velasco y no se utiliza casi todo un semestre. Se trae a Jorge Arias, que no jugaba en el Deportivo Cali. Se trae a Rossi, que no aparece Rossi en la película, no aparece Rossi. Ese lo pidió Juan Cruz Real. Que ese es otro tema también. El departamento médico del Junior. O sea, en Junior una lesión demora 2 meses. Golpe en el tobillo demora 2 meses. Por eso, y eso se dijo rápidamente, ¿eh? Y respetando a los médicos que tiene Junior, yo no voy a mencionar nombres, yo hablo de la recuperación de los jugadores. La semana pasada se presentó, fue a echar allá a la sede deportiva con el doctor Javier Fernández. Le digo, Julio, doctor Fernández a partir de hoy está en el cuerpo médico del Junior, es uno de los mejores médicos deportólogos de Colombia. ¿Y por qué? Rosero, ¿desde cuánto hace que no tiene ese problema en el tobillo? Inestrosa un mes parado. Pacheco no puede jugar porque se mojó la cancha. Y los jugadores ahí, los jugadores chéveres. Mira, Valenciano,
en varias oportunidades ha recordado una anécdota cuando precisamente era técnico Julio Comesaña. Esto voy a decirlo en cuanto a los jugadores y en cuanto a lo que Junior intentó hacer frente al Millonarios. Porque lo que intentó hacer Comesaña, que no lo comparte nadie, creo que no lo compartían ni los jugadores. Los jugadores ni entendían lo que tenían que hacer, ni estaban de acuerdo en hacerlo. Porque usted veía las imágenes, se hacía seña que cuatro pues, no sabían qué hacer. Pero en alguna oportunidad, y esto lo comentó Valenciano varias veces al aire, técnico Comesaña iban a jugar un partido y entraron a la cancha. Y se reunieron todos. En ahí el círculo ese que hacen. Y dijeron, creo que fue el pibe, alguno de ellos dijo, no vamos a hacer nada de lo que dijo Julio, vamos a hacer esto y esto y esto, y ganaron. Yo no estoy diciendo, patrocinando la desobediencia del plantel, no. No, pero es que tú veías claramente que eso que intentaba hacer Junior en el partido frente a Millonarios, ni lo querían ni lo entendían, ni lo querían hacer ni lo entendían. Porque para hacer eso yo me llevo... Ah, y después cuando se dio cuenta que tenía que salir un poco, armó el 4-4-1-1, pero con los jugadores, Biafara de volante, extremo, Biafara. Entonces los jugadores sí tienen que pensar, los jugadores del Junior, que la razón de ser no son ellos, los chachos, no, no. Ellos les pagan y les pagan muy bien y comen muy bien y viajan muy bien. El domingo se van para Pereira, se van a embolochar del sábado del domingo. Y les pagan puntual y los pechichan. Es porque ellos tienen que darle satisfacciones a la afición. A la afición del Junior de Barranquilla. Pero la mayoría de los jugadores, o sea, ya, mira, la historia de la nómina del Junior es una historia que se volvió cansona. Ya usted, por ejemplo, el caso de Cetré. O sea, Cetré. El caso de Cariaco. Renovó. Quería 3 años, le dieron 2, renovó y no juega bien. Zambuesa, lesionado, de los pocos que están jugando bien. Entonces, hoy, viernes, 2 días antes del partido, yo por lo menos espero que Comesaña no tenga razón el domingo y que Junior gane, aunque es difícil, porque el técnico que está encargado de transmitirnos esa confianza de que sí ha preparado bien el equipo, me dijo que no está preparado. Ahora, él lo anticipó, lo anunció. Esto tienen que sacarlo los expertos, los veteranos. Oye, pero los veteranos fueron los veteranos, que son los que están jugando, son los que tienen a Junior en esta situación. Los veteranos son los que tienen a Junior, no este semestre, no este año, desde la época de Amaranto Perea, inclusive la época de Julio, antes, la última vez que renunció, la época de Amaranto, la época de Arturo Reyes, la época de Juan Cruz Real. Entonces, vamos a ver qué pasa el domingo, voy a leer sus opiniones. Yo les repito, la idea mía es que ustedes conozcan mi opinión, si no la comparten bien, si la comparten, chévere, pero si no la comparten mejor porque hay polémica, yo lo voy a leer. De pronto ustedes tienen la razón, ¿cierto? Bueno, en mi Facebook está Julio Maestre Oscar, si Comesaña sigue el 2023 será de sufrimiento. Torero Kel, Pez Comesaña, el dios del fútbol. Lo que pasa es que el ambiente que se está armando, si Junior no nos sorprende y nos sorprende Comesaña, no va a ser favorable para Comesaña. Y tú no puedes arrancar el 2023 ya con de salida con el ambiente en contra del técnico que ha ratificado. Pero yo insisto, Comesaña debe saber que tiene que trabajar en este cuadrangular, porque tener contrato firmado no es garantía que vas a seguir. Lucho María Oscar, felicitaciones. Dice, no, bueno, Lucho va a decir, va a leer eso, Lucho. Te metas con la gente, Lucho María. Iber Rendón dice, es lo que se merece porque con el planteamiento del partido en Bogotá y luego remata con esas declaraciones temerarias, desvalorizó aún más al equipo. Gary Antonio Carretero Brochero, Oscar, buenos días, los saludo desde Campo de la Cruz. Oscar, una pregunta para usted, si usted estuviera la decisión de la continuidad de Comesaña, ¿usted qué decidiría? Yo voy a repetir
lo que yo dije cuando lo nombraron. Lo voy a repetir, Gary, un saludo. Cuando sacan a Juan Cruz Real y nombran a Julio Comesaña, yo dije, estoy de acuerdo, por las circunstancias del equipo y por lo que queremos lograr. Que no se pierda la final de la Copa y que se clasifique en una situación difícil del equipo. Pero, para el próximo año, yo le apuntaría a otro técnico con otras ideas, pero ese otro técnico y esas otras ideas tienen que también ir de la mano con un replanteamiento del pensamiento de Junior como institución. William Jiménez, por eso el fútbol colombiano viene en retroceso por técnicos como Tercosaña que deben de estar dirigiendo. Rubén Orlando, anillo, Junior no va a cambiar, por eso lo votaron del Medellín. Es un técnico viejo, acabado y desactualizado. Eso se sabía de antemano. Pero mejor que Cruz Real, no nos hagan pasar penas. Yo he leído mucha gente allí manifestando, son opiniones respetables todas, que está resultando peor el remedio que la enfermedad. Lo que sí es cierto es que más partidos, no muchos, pero más partidos, Junior jugó mejor con Juan Cruz Real. Elia, bueno, aquí está, dice, ahí la gente, ya saben, mire, ahí está, canal de YouTube, Oscar Deportes, vaya suscribiéndose, active la campanita, y les quiero decir que estamos en prueba, o sea, todavía ahí vamos por lo pronto a subir todos los días el programa, ya la idea era el próximo año, pero vamos a tener mucha actividad en ese canal de YouTube, vamos a ver si el domingo, si es posible técnicamente, vamos a subir nuestro comentario del partido Junior Pereira en nuestro canal de YouTube. En estos momentos, Oscar Deportes. Dice Carlos Eladio Flores, chiquillo, dice, Forero, espera un momentico, la gente está entrando y se me sube. Y, grande tu análisis, ni los jugadores costeños tienen sentido de pertenencia. McAllister se equivocó sin querer queriendo y se disculpó con la afición. El McAllister dijo, cuando perdieron frente al Pereira, que la afición no pierde nada. Ellos pierden mucho, pierden su familia. Él aceptó que se equivocó. Y al día siguiente presentó disculpas y el otro partido volvió a tocar el tema y el otro volvió a tocar el tema. Y eso que es ídolo de Millonarios, él dijo que lo había bien interpretado mal, pero que él adora a Millonarios. Jugadores, a propósito de ese tema de Junior, ¿cómo celebra Cariaco los goles del Junior? ¿Insultando a la afición? O sea, el otro día haciéndole así la plata y después, oye, antes los jugadores, cuando había un gol de Junior, lógicamente que ahora no hay malla y se dificulta, pero antes era un espectáculo ver cómo los jugadores celebraban hacia la tribuna, le ofrecían el gol, ahora no. Ahora ellos, jugadores de Junior, por ejemplo, ellos celebran, ellos. El mismo Borja últimamente no celebraba con la afición. Ellos se deben a la afición. ¿Usted cree que Fuachar les paga lo que les paga? ¿Por qué? Porque la linda cara que tienen. Porque esperan que vengan acá a rendir. Y ojalá Junior a partir del próximo año no sea definitivo contratar a un jugador, el argumento definitivo para contratar a un jugador que allá le esté yendo bien. Porque el problema es acá. Dita aquí era un desastre con condiciones, ¿eh? Allá figura, aquí en Colombia, con la selección sub-20 demostró categoría, condiciones, en Junior no. Algo pasa en Junior. Jairo Manuel Ramos Alemán dice, Oscar, Comesaña, pase lo que pase, se va lavando las manos. Sonia Ute de Gutiérrez, buenos días, Oscar, cordial saludo de Bogotá, bendiciones. Manuel Domingo Ramos García dice, Oscar Deporte en sintonía de Tenerife Magdalena, feliz día Oscar, soy juniorista desde el año 68 y esta vez sí estoy desilusionado con este Comesaña, ojalá y los Char tomen cartas en el asunto, la afición está aburrida con este man. Sambuesa viene ascendiendo en su juego, por eso dije, se lesionó el que mejor estaba jugando, que era Sambuesa. Juan Villamizar Alvis salió lesionado ante Jaguares, sí señor. Jairo Manuel Ramos Alemán, Comesaña está menopáusico, voy a Camerino, leer opiniones en Camerino. De todas maneras, aquí lo importante es Junior. Aquí los hombres pasan, las instituciones quedan. ¿Cierto? Lo único cierto es que hace rato
Hace rato no hay objetivos no logrados. O hay objetivos no logrados. Hace rato. Junior fue bicampeón y después de eso, mejor dicho, la afición del Junior ha llevado esmapolazos. Con plata. ¿Cierto? Porque si tú dices, hombre, lo que pasa es que no hay plata para armar un equipo, bueno, ya aguanta los mapolazos. Entra al nivel de los equipos que sin mucha inversión logran armar equipos como el Pasto, como Jaguares, como el Pereira. ¿Cierto? Pero con inversión y bastante grande la inversión. Oye, fracaso, 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 como lo llaman algunos. Objetivo no logrado, como lo llamo yo. Aldo Junior Copava dice en Camerino Comesaña, muy mediocre. A los Char, bueno, ahí se me fue, déjame un momentico si lo recupero. Dice, a los Char le gusta gastar dinero. Los jugadores todos son unos, no, no lo digo, debe quedarse unos cuantos. Es que está en juego, y eso Comesaña debió tenerlo en cuenta, que está en juego cómo arrancamos el próximo año, ¿cierto? Cómo arrancamos el próximo año. Por ejemplo, yo tengo aquí los precios para el partido del próximo miércoles, y yo toda la vida lo he hecho y toda la vida lo voy a hacer. O sea, vamos a apoyar a Junior, vamos al estadio a apoyar a Junior. No es Comesaña, no es C3, es Junior. El Junior. Pero miren, los precios para el, ya está la boletería para el partido del miércoles con Millonarios. Esta información. Mire, 50% dice los abonados. Sur y Norte les vale 17.500, Oriental 30 y Occidental 60. Y los no abonados, Sur y Norte 35, Oriental 60.000, Occidental 120.000. Recuerden que el partido es con Millonarios. El partido es con Millonarios el próximo miércoles, pero antes está el partido frente al conjunto del Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la trasnochadora Querendona y Morena Ciudad de Pereira. Un abrazo para Dani Mendoza Jiménez, un abrazo. José Villa dice, Oscar desde Popayán. Oscar, borrón y cuenta nueva. Hay que dejar ese tema atrás y ganarle el domingo por liga. Por eso estoy hablando hoy. Estoy hablando hoy, ¿por qué? Porque normalmente yo hubiera hablado de otra manera. ¿Cierto? Pero, bueno, Edgar Villa dice, Julio Comesaña, a ver qué dice acá. Julio Comesaña está agresivo. Cuando el periodista le hace una pregunta, contesta mal. No, pero fíjate tú que no, Edgar Villa. Fíjate tú que, es más, hasta en eso ha cambiado Comesaña. Hasta en eso ha cambiado Comesaña. En otra época, cuando le preguntó Richard Martínez, que era una pregunta válida, porque Richard le dijo que la gente está pensando eso, que Junior le regaló el partido, y no es que dije, todo te lo regalo, sino por la forma como planificó el partido. En otra época todavía tuviera encuellado a Richard Martínez, así como trató de agredirme cuando el tema de Cassiani en el año 93. Eso ha cambiado, está más reflexivo, ¿cierto? Es más, yo me atrevería, ojalá yo no acierte, que está a punto de estallar Comesaña en las ruedas de prensa. Está a punto de estallar. Y se acordarán de mí. Inclusive gane o pierda el domingo frente al Deportivo Pereira. Bueno, sigo aquí en Camerino. A ver, dice Palomino Carlos, dice, ese amor de Comesaña con C3, ya la hinchada está cansada. Ahora, fíjate tú las cosas que pasan en el fútbol. Cuando estaba el técnico anterior, Juan Cruz Real, él no pidió a Carlos Baca. Lo trajeron los directivos. Y es una noticia que cayó muy bien en la afición de Junior, porque no puedo decir que cayó mal, cayó bien, así lo habían criticado a Baca ahora que no, el partido que no ha rendido, pero lo trajeron porque una forma de complacer la afición y porque, bueno, es un ídolo. Lo trae la directiva y Juan Cruz lo sienta. Y yo estuve de acuerdo aunque lo sentara, porque no estaba bien físicamente. Y resulta que hay presión y lo pone a jugar. ¿Qué pensará Fuachar ahora que en la final, donde se buscaba un título de Copa River Plate, que era asegurar Copa Libertadores, unos dólares que está bien caro a propósito para el próximo año, no puso a Baca? Y el tema no es solo que no haya puesto a Baca,
porque él lo dijo en la rueda de prensa, él no diseñó el partido para Vaca, que Vaca no podía jugar porque el equipo no iba a atacar a Millonarios. O sea que él planificó eso. Vaca, tú no juegas porque no vamos a estar allá, vamos a estar acá. Neider Luis Novoa dice, Iván Escarpeta no sigue en el Jaguares de Córdoba. Sí, él y 11 más salieron del conjunto de Jaguares. Hubo barrida ya en el territorio de Jaguares. Entonces, vamos a esperar. Él habló bien del 5-3-2. De Pereira frente a Millonarios, que le ganó a Millonarios en Bogotá. En un fútbol colombiano, unos cuadrangulares, donde sí, Millonarios juega bien. Sí, el Pereira está jugando bien. Jaguares está jugando bien. Pasto venía jugando bien, no está jugando bien. Pero en este fútbol colombiano, de altas y bajas, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál está para campeón de los 8 clasificados? ¿Cuál creen ustedes que estaría para campeón del fútbol colombiano de los que están clasificados? Para pensar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos engañemos que el fútbol colombiano se ha emparejado por bajo. Bueno, está Neider Luis Novoa, Jefferson Martínez nos sigue, correcto, nos sigue. Ernesto Tres Palacios, yo le dije que ya que se está mencionando para Junior el arquero Washington Ortega, uruguayo como viera, en estos momentos tapaba en equidad y fue el que detuvo la pena máxima a el jugador Ortega. Y sobre ese tema de Viera, que repito, Viera creo que se ha equivocado, sí es cierto, pero son más las cosas buenas de Viera que las malas, acaba de serlo ahora en Bogotá frente a Ortega, frente a Millonarios, porque pudo ser peor lo de Junior en Bogotá con Millonarios. Yo sí pienso que en caso de que Comesaña no continúe el próximo año, Junior debería ya invertirle a un técnico, ¿cierto? Invertirle a un técnico, no solo todos los jugadores, al técnico. Un técnico que tenga la trayectoria, la categoría, que si viera que va a seguir, seguramente va a seguir siendo titular, y seguramente va a ser el capitán, pero un técnico que tenga la trayectoria, que si viera, y estoy hablando de uno de los que más le da al Junior, juega mal y tienen que sentarlo, siente. ¿Cierto? Que no tenga que pensar, sí, lo siento, los dueños, la prensa, no. Si cree el técnico, si no sigue Comesaña, porque hasta ahora es el técnico Comesaña, que es que el jugador no está rindiendo, lo siente sea quien sea. O sea, pero como dentro de un tubo. Porque no puede estar, ¿cierto? Y con esto cierro, el técnico desluciendo a Rosero como lo deslució, lo culpó de la derrota, no tuvo autocrítica, no habló del sistema que él, cobarde, que practicó. Y otros jugadores que han provocado derrotas del Junior, nunca lo menciona. Solamente ha mencionado a Deosa y al jugador Dani Rosero, que hay que decirlo, Dani Rosero ha mejorado. Hay que decirlo, ha mejorado, ¿cierto? Y curiosamente habló de dos jugadores que han estado en los microciclos de la Selección Colombia, Deosa y el propio Dani Rosero. Los experimentados, como ha dicho Comesaña, tenían que sacar esto, no lo han podido sacar. Yo pienso que Comesaña no debe estar pensando ya en expertos ni en jóvenes, sino en jugadores que le aporten al equipo, ¿cierto? Y que logren mejorar. Entonces, el domingo yo espero que el equipo que no está preparado según Comesaña le demuestre en la cancha a Comesaña que sí está preparado y que fue un momento de incomodidad, de malestar ante la prensa al asegurar eso que no estaba preparado, porque al primero que afecta eso, decir eso que no está preparado, es a él, porque ¿quién tiene que prepararlo? Él. Hasta el próximo martes, lunes festivo, cuídense porque anuncian más lluvias, más fuertes este fin de semana, y suscríbase al canal de YouTube, ya lo sabe, suscríbase, estamos en prueba, pero ahí vamos, y active la campanita. Hasta el martes, gracias. Escuchen Oscar Deportes,
Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana.